noches, aquí estamos, en vivo a través de la pantalla de TDC para vivir el fútbol de la región, que se ha jugado a medias este fin de semana. Algo se ha jugado completo, que es las semifinales de la Liga Interprovincial de Fútbol. Liga Deportiva del Sur se ha suspendido debido a las inclemencias del tiempo, más que nada del sábado, más que las del día domingo. La Liga Benaense se jugó a medias, así que, y la Liga Casilense también se jugó a medias. Pero bueno, estaremos aquí con la mayoría de lo que se jugó este fin de semana para reflejarles en el alrededor de una hora todo el fútbol acontecido este fin de semana, ya muy cerquita de jugar la primer final del año, que será seguramente en 15 días en la Liga Interprovincial de Fútbol. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué opinan de esta medida? ¿Está bueno jugar a medias o hay que jugar todo? ¿Qué opinan ustedes? No, a mí me parece que los que pueden jugar tienen que jugar. Para mí también. Yo estoy a favor de eso. El miércoles completarán los que no pudieron jugar. En el caso de la Liga Benaense ya estaremos hablando de quiénes jugaron y quiénes no. Y en la Liga Deportiva hay algunos también que no jugaron, ¿puede ser? No, finalmente se jugó todo. Todo se jugó, me han dicho que Pujato no se iba a jugar. Parecía que no se iba a jugar Pujato, finalmente se determinó que se juega toda la fecha. Y después, bueno, los campos juegos, por lo que pudimos averiguar en la Liga Casilense, estuvieron a la altura. En la Liga Benaense tuvimos buen set de cancha de Unión y Cultura. Un campo juego que realmente siempre tuvimos muy buenas condiciones, evidentemente sintió el impacto del partido tras el término, pero se pudo desarrollar tranquilamente. El partido normalmente se jugó, el que más sufrió el canchero que estaba al lado nuestro. Sí, exactamente. Bueno, estuvimos con Hernán en el cancha de Unión Cultura de Murphy. Ahí el Celeste consiguió un empate frente a Sportman de Villaverde. No sé quién lo consiguió el empate, vamos a ver, creo que uno de los partidos del año, me parece. Me parece que fue uno de los partidos del año lo que se vio en la localidad de Murphy, donde se mataron a goles, el partido terminó empatado 3-3 en un verdadero partidazo. Bueno, la otra cara de... Digamos, hay dos caras en el Ortondo, una buena y una mala. Digamos, la buena es la de Atlético Ortondo, que está haciendo un campañón. Que no para de ganar, le tocó enfrentarse al conjunto de Rufino en su visita, fue victoria 4-1 y otra vez dos goles de Copetti que está en lo más alto o está peleando en lo más alto de la tabla de goleadores. Atlético sigue sumando y sigue acercándose o quedándose en los puestos de los 7 equipos que clasifican. Aparte estaremos viendo la muy buena victoria de Ñublense sobre Uves y también la veremos de la primera vez. Exacto, porque vamos a compartir uno de los partidos que se dieron ayer en Rufino, la gran victoria de Centenario ante Matienzo. Muy bien, y hablaremos del adelantado de la fecha, estaremos viendo el gol de Juventud Pueyrredón, que lo vimos el viernes en el noticiero, estaremos reiterándolo, porque Juventud consiguió un resultado, le ganó nada más ni nada menos que al puntero del campeonato. Exacto, le ganó a Rivadavia, que el fin de semana jugó un partido por el torneo federal y terminó empatando. Igualmente, por más que gane Belgrano entre semana, no lo va a alcanzar al equipo de Venado Tuerto porque le lleva 4 puntos. En todo caso, se pondría a 1 punto del equipo que dirige el Colorado Lusenhof. Como cada día lunes, vamos a arrancar con las semifinales de la Liga Interprovincial. Exacto. Vamos a comenzar con el primer resumen, lo que tiene que ver con las semifinales del torneo de apertura. Partido de ida, nos vamos directamente a ver a Bebú para compartir el partido entre el Depor e Independiente. Gran recibimiento. El Deportivo, la sorpresa del campeonato. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir que de los cuatro, con Belgrano, son las dos grandes sorpresas, y lo de Independiente y Centenario era más probable por los jugadores, por la inversión que hacen, pero gran campaña la del Deportivo de Versagnú, que le va a dar un susto bastante grande a este Independiente, que es el candidato, ganó la apertura y la clausura del año pasado, el conjunto de Tino Riboneto, Ramírez, Maturán, bárbaro, el arquero del Depor, que evitaba en la primera llegada de Independiente lo que podía haber sido la apertura del marcador. Pero a los 16 minutos, fíjese cómo la toca Robledo, la toca la gente de Independiente, Palaro, la hacen circular a la pelota, esperan en el momento. Acá parece que la van a perder, pero fíjate, la agarra Robledo que va a descargar Campagnoli, que se la baja a Robledo, y es un golazo, muchacho. Golazo de Independiente, 16 minutos, se ponía el coreano en ventaja con un gol del colombiano. ¡Qué golazo! De los mejores que hemos visto en el año. Sí, la verdad que ahí vemos a los 16 que ponía la apertura del marcador. Atención, porque van a haber lindos goles en este partido. Otra vez Independiente atacando, la va a sacar Mancardo. Le va a quedar a Maroni para Hidalgo y termina salvando la defensa de Independiente. Ahí vemos otra vez a Maroni, pero a los 21 va a llegar esto. Atención, Hidalgo. Es una contra, muchachos. Hidalgo para el branco Mazzoni. ¡Golazo!
de ¡qué golazo! Mazzoni para poner el 1-1. Nada que hacer para Lautaro Arzuaga. Fíjate, le queda, parece que la va a pegar de primera. La paró con la derecha y con la zurda la cambió. Golazo del Depor porque se ponía 1-1. El hinche ya atrás grafica el gol, ¿no? Campagnoli por la derecha. Va a llegar Robledo. Salva Maturán. Hidalgo va a jugar con Hernández. La jugada sorpresiva que no pasa nada. Y así va a finalizar la primera parte. El árbitro Andrés Galeano va a terminar los primeros 45 minutos con empate en uno entre el Depor e Independiente. Atención, porque el segundo tiempo arranca con todo. Ahí la tiene el Depor. La cancha, digamos, no está en buenas condiciones, pero sin barro, digamos. Aguantó. Ahí está, Melano. Fíjense la jugada, Melano. Va a ir con Hidalgo. Parece que llega al área Melano. La van a rechazar. La va a recuperar el Depor. Va a seguir la jugada. El centro. Y el gol de Melano, que la había iniciado. Centro de Maroni. Y a los 2 minutos del Depor lo daba vuelta. Se ponía 2-1. El equipo de nuestro amigo Ever. Exacto. Que así le gritaba, ¿no? No llega Arzuaga, la toca Penitas, le queda atrás a Melano, pero la puede meter y pone el 2-1. Fue con todo el empate. Ramírez le va a quedar a Ferroni y Maturán en 2 tiempos. El Depor de contra lo buscaba. Maroni para Melano, el desvío y el córner. Otra vez Maroni, una de las grandes figuras de este torneo, Maroni. El tiro de Melano para Arzuaga. Y a los 29 va a llegar esto. Palaro, Cantarini, penal a Ramírez de Sagnun. Innecesario. Vos sabés que no lo ve, me parece que Ramírez lo anticipa. A ver, mírenlo, muchachos. Va a rechazar. Sí, lo lleva puesto. Atención, ¿quién va? Robledo Correa, Robledo Maturán, Robledo. Y el negro. Y vos sabés que el defensor la termina metiendo en contra. ¿No el negro? No. A ver. En la repetición. No le salía a principio de año, le salen ahora, Robledo. Todas. Fíjense. El detalle la termina metiendo ahí. Y puede ser el defensor. Robledo lo dice yo, que sí, lo va a hacer. Y bueno. 2-2. Independiente quería más. Palaro. Atención, va a venir el centro de Palaro. Luque, cabezazo, palo. Y entra, y entra, y entra, y entra, y entra. ¡Ay, cómo se salvó el Deportivo! ¡Increíble! Era el gol del triunfo para Independiente. ¿Ven? Palo. Y no agarra el efecto. ¿Mira el otro palo? Casi, casi. Y así concluía el partido 2-2. Punto importante, independientemente, recordemos que no hay ventaja deportiva, por lo que el conjunto de Chanear Ladeado tiene que vencer a Deportivo para llegar a una nueva final. Lo mismo el Deportivo tiene que ganar, bueno, o forzar los penales. Claro, generalmente, bueno, en Liga Deportiva del Sur la ventaja deportiva es hasta semifinales. Sí. En la Liga Venense no existe la ventaja deportiva y en la Liga Interprovincial es hasta esta instancia de semifinales con la particularidad... Año, el año pasado semifinales había. Claro, con la particularidad de que no se elige la localidad tampoco, sino que va a sorteo. Exacto. Así que bueno, están, si vuelven a empatar, va a haber tercer partido. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y ahí no sé en qué cancha. Cancha neutral. Cancha neutral. Bueno, cancha natural, dijo un amigo una vez. ¿Vamos a ver el clásico de San José? Vamos a ver el clásico. ¿Tenemos una presentación? Luego, dale. Bueno, después le damos la presentación. Bueno, Belgrano y Centenario. ¿Cuánta gente como en San José? 1.700 personas, Por lo menos lo que nos manda la gente de los medios presentes, una muy buena concurrencia. Ah, impresionante. Si hubo 1.700 personas, impresionante. La cancha de Belgrano. Acá se ve una situación similar, ¿no? Belgrano por ahí quizás ha sido el más humilde porque fue el que más tarde arrancó frente al Centenario, que fue uno de los primeros equipos que arrancaba la preparación. Bueno, lo cierto es que están frente a frente, en cancha del Pirata. Y vamos a ver, arbitraje Fogliatti, arranque de Centenario que en el arranque intenta ser dominador. Con un buen trabajo aquí de Ibáñez, la mitad de la cancha.
¿Qué vamos a ver? ¿Los goles? Sí, vamos a ver los goles. Aquí con Giuliani. Vendrá un enganche. Centro atrás, un rechazo. Vamos a ver una situación. Complicada la cancha, ¿eh? Sí, evidentemente complicada. Más de Giuliani que toca atrás para Ibáñez, que va a probar. De Caroli que miraba mejor el local, el visitante en el arranque. Más de Centenario, centro por arriba. Y van a llegar la pelota parada. De Centenario, mala va cancha. A ser Pereira. Estaba hay mal. Un rechazo. Estaba sí. Mal la cancha. Sí. Calegari que la va a meter en juego ahí. Y va a aparecer el remate y tapa de Caroli. ¿A quién le queda? Jesús Núñez, el central. Había ido a cabecear, le queda el rebote y define como un delantero a los 29 de la primera etapa de pelota parada. Creo que el tiro ese es de Giuliani, el número 3. Me dijeron que fue una de las grandes figuras, ¿eh? Sí. Y qué bien que hace Núñez porque recibe, en se acomoda y después define. En el arranque del partido Centenario perdió al volante por izquierda, ¿cómo es? ¿Pereira? Bueno, si tenés por ahí lo vas a ver, sí. Pero en el arranque del partido tuvo un lesionado, se enteró que me contaban hoy, ¿eh? Bueno, ¿llega el otro? Llega el otro. Ahí está la definición de Taylor. No puede Calegari. Taylor que va a aprovechar este centro desde la izquierda. Ahí Tato no puede. Y aparece solo uno de los goleadores que tiene el conjunto de Centenario. Taylor para poner... El 2-0. Celi Serrano va a haber situaciones y va a llegar el descuento para Belgrano. Cerquetela, el centro y Ciorda, el volante. 20 del segundo tiempo. De pelota parada. Buena ejecución de Ciorda, de Cerquetela. Saca el arquero, después el cabezazo de Ciorda. Gana Centenario. Se dio la lógica de cómo llegaban a este encuentro aquí. Deja viva la serie, ¿no? Sí. Sí. Belgrano en la fase regular le había ganado a Centenario. Sí, es verdad. Le sacó el invicto. Ha ganado Centenario junto a San José de la Esquina ante, lo decíamos, una muy buena concurrencia, por lo menos lo que nos mantenía la información los medios que estuvieron cubriendo el clásico en cancha de Belgrano. Veremos qué es lo que ocurre el próximo fin de semana. Belgrano tiene que ganar sí o sí. Muy bien, no vamos a tener las imágenes de la Liga Casilense porque hemos tenido algún inconveniente técnico, pero sí vamos a ver los resultados, cómo ha quedado la tabla de posiciones en la Liga Casilense de fútbol después de jugada una nueva fecha, la segunda fecha. Bueno, estas son las posiciones, ¿no? Tendríamos que ver los resultados antes. Para ver cómo son. Cómo lo, bueno, ya estamos. Vamos a ver. Fumo de liga, ¿no? Fumo de liga. Bueno, así que volvemos y lo vemos después, ¿eh? Si le parece bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la primera pausa, si les parece bien. Y después sí, vamos a ver todos los resultados de la Liga Casilense de Fútbol y nos vamos a meter ya en la Liga Benadense de Fútbol. Bueno. Hacemos la primera pausa. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Fierrovec Firmat, venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para... Gracias por volvernos a elegir. Gracias por confiar nuevamente en nosotros. Por saber que seguiremos trabajando para el bien de los firmatenses. Este es un empuje para seguir proyectando
para seguir creciendo, para seguir siendo una de las ciudades modelo de esta provincia. Vamos a seguir con más fuerza. Vamos a seguir pensando en todos. Cosechadora Vasali AX7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Vasali que nunca. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil. Y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Bien, mañana 12:30 horas, TDC Noticias con la conducción de Eduardo Bigotti. Toda la información a nivel regional, mañana de 12:30 a 13 horas. Y pegadito, la repetición de nuestro programa el día después. Ahora sí, vamos a meternos en la Liga Benadense y vamos a arrancar con la categoría número 2, con la categoría B. Exacto, donde se jugaron la mayoría de los partidos, uno solo no se completó. Nos vamos a Rufino para ver lo que pasó entre Matienzo y Centenario. Muy parejita la zona A. Este partido va a terminar 2-0, pero nosotros vamos a compartir un solo gol por un problema técnico que tuvieron nuestros compañeros de Rufino. Ahí lo vemos a Matienzo, de azul, con la camiseta de Central, Centenario de Venado Tuerto. Centenario con unos nombres interesantes para la Liga B o para la zona B, ¿no? Atención, el córner para Matienzo. La va a despejar el arquero Ordóñez, la van a volver a meter. Le queda a Mechi. ¿Mechi? Arriba. Atención, Zamora. Una de las figuras de Centenario. Qué buena atapada Antigual. Que salva y se golpea. Era un golazo. Justo salvaba el arquero. Así iba a finalizar la primera parte del encuentro. Y atención, porque va una jugada muy curiosa la segunda parte. ¿Hasta Infantil? Infantil. La verdad que sí, porque la va a recuperar la gente de Centenario. Llega el arquero Antigual y le pega un codazo Sosa, porque la vamos a ver en la repetición y algo está bien que lo eche. Fíjate, no hay dudas, parece rápido, parece que no pasa nada. Creo que es ante Gallego, fíjate que llega bien. ¿Y que viene corriendo? Y le tira el codazo, roja directa, después se da cuenta de lo que hace Sosa, pero bueno, roja, penal. Se ha expulsado. Para Centenario. 34 segundo tiempo. Partido iba al empate. Iban 0-0 y va Zamora. Va Zamora para poner el 1-0 para Centenario, victoria importante. Los dos pelean por la clasificación. Así Centenario se ponía 1-0. No vamos a tener el segundo. De Becherica. 5 minutos más tarde. Partido que se iba con el empate. Bueno, tuvo una situación Matienzo de Joel Valle, que va a tener esta y va a ser bien tapada por el arquero Ordóñez. Y en la última situación del encuentro sale mal González. Y otra vez la situación que se va cerca de arco de Antigual. Así fue el final con este tiro libre que va a sacar Ordóñez. Fue entonces victoria importantísima del Centenario de Venado ante Matienzo de Rufino por 2-0. Vamos a ver los números de la Liga Benadense de Fútbol para ver cómo han quedado en la primera B. Estos fueron los resultados de una nueva fecha en la zona número 1. Ciudad Nueva le ganó a Sacachispa 3-1. Independiente empató con Belgrano 2-2. Compartíamos recién, Centenario le ganó Matienzo 2-0. Los Andes le ganó a Sarmiento 2-0.
En la zona número 2, Nueva Era, cayó con Central Argentino 3-1. Empate entre San Jorge y Náutico 1-1. Talleres le ganó a Carmelense 2-1 y queda postergado, perdón, Independiente y Sportivo Marítimo. Bien. La tabla de posiciones en la zona 1, primero Belgrano con 28. Ciudad Nueva 25. Independiente de Amenábar tiene 24. Recordemos que clasifican los cuatro primeros. Centenario y Los Andes, los dos con 19. Matienzo 17. 16 para Avellaneda. 14 para Sarmiento y Sacachispa. En la zona número 2, manda Central Argentino con 25. El escolta de San Jorge que tiene 23. Nueva Era 22. Hasta acá los que clasifican con Sportivo María Teresa que tiene 19. Afuera, Independiente de Villa Cañas con 17. Carmelense 16. Y Náutico con 13. Hasta ahí, después de los cuatro, son los que jugarían el repechaje. Y Talleres tiene 10. La próxima fecha por la zona 1, Sarmiento, Ciudad Nueva. Avellaneda, Matienzo. Belgrano frente a Los Andes. Centenario Independiente de Amenábar, Libre Sacachispa. En la zona número 2, Sportivo María Teresa, San Jorge. Central Argentino recibe a Independiente de Villa Cañas. Náutico, Talleres. Y Carmelense, Nueva Era. Recordando de que el último de cada zona no va a participar más, digamos, no juega más. Bueno, van a jugar una especie de final, ¿eh? El próximo fin de semana van a estar jugando Náutico y Talleres. Sí. Para el, o sea, el que pierde, o el que sería si último. Si Náutico gana, hoy está penúltimo. Si Náutico gana, ya se aseguró que lo van a repechar. Bien. Si pierde, lo deja con vida a Talleres y entre ellos dos seguramente puedan definir quién va a ser el equipo que no va a participar más de la Liga Benadense durante qué este temprano, año. ¿No? Sí, qué temprano. Siempre es así, sí, la verdad. Sí, pero este en agosto que, te quedas sin jugar. En agosto no jugás más en agosto. Muy temprano. Pero bueno, en agosto hay equipos, dos equipos que no van a jugar más en la Liga Benadense de fútbol. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la Liga Benadense. Vamos a ver lo que pasaba en el adelanto de la Liga Benadense, donde Juventud Pueyrredón le ganó a Rivadavia 1-0. Recordando de que este partido se jugó el día jueves. Iba a jugar el miércoles, finalmente se jugó el jueves. Y Juventud Pueyrredón le terminó ganando a Rivadavia. ¿Qué pasó acá? Rebota en el hombre de Rivadavia y lo descoloca al arquero. Sportivo Rivadavia jugó con una mezcla, no jugaron todos los titulares. Y Juventud Pueyrredón lo aprovechó. Estuvo Vélez Campino en el banco de suplentes. Ya sabía que iba a ir a jugar a carreras en la Liga Deportiva del Sur. Por eso el Tano lo... ¿Se despidió? Claro, lo puso en el banco de suplentes y dejó a los que realmente van a seguir jugando en el año. Pero bueno, es una gran victoria de Juventud Pueyrredón sobre Sportivo Rivadavia, que empató por el torneo argentino B, 0-0 durante el fin de semana. Y sigue invicto. En este torneo ha ganado todo lo que jugó local y ha empatado los dos de visitante. Por lo tanto, una muy buena campaña de Rivadavia en el torneo local y también en el torneo federal B. Muy sigue bien. Arriba en todo, ¿no? Sí, sigue arriba en todo. Realmente muy bien lo de Rivadavia. Más allá que Belgrano sí gana el partido pendiente. Los partidos pendientes se juegan el miércoles. El miércoles. El miércoles le podemos hacer pasar los partidos que faltan. Uno que anda muy bien es también el Atlético Lortondo. Exactamente. Visitó la localidad de Rufino, enfrentó a Benur. Que no viene bien el conjunto rojo, ahora con casaca blanca. Recordemos, primera fecha de la segunda ronda. Acá, muchachos, ya la cosa se empieza a definir. Me parece que si no. Es más chica. Si no lo tenés por ahí, me parece que viene empatado la primera ronda, puede ser. No están los resultados de la primera ronda, pero me parece que viene empatado. Me parece, Me parece que habían empatado Benur y Atlético Lortondo, pero bueno, no. Ahí está. La chica. Sí, nuestra amiga, mira siempre el programa, Bueno, vamos al arranque del partido, porque va a tener la primera chance, va a ser para Benur. Centro de mi amigo Maxi Rossi y el cabezazo de Domínguez por arriba del travesaño. Va a atacar Atlético con Bonamaizón. ¿La pelota para quién? Para el goleador Giacopetti, que mete este delicioso enganche para una exquisita definición y ponerlo Atlético 1-0, 8 minutos de la primera etapa. Fíjense el enganche del goleador. Ya me vas a decir, Hernán, ¿qué número de gol era este de Giacopetti? El número 11. Muy bien. ¿Y cuántos, ya me vas a decir, cuántos tiene el goleador del campeonato? Bueno. Ya lo vas a ver. ¿Qué ha habilitado Giacopetti? Tatán, tatán. Y termina tapando muy bien Henry. ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, con el hombro, me parece, ¿eh? A ver. Ahí va, Giacopetti. Mano a mano. Cara a cara con el arquero. Mucho espacio. Yo creo que tenía tiempo de gambetearlo. ¿Con la cabeza? ¿No? En la cabeza, sí. Con la cabeza termina tapando. Me parecía. El arquero que tiene la cancha, ¿no? El arquero Henry. ¡Atención! Va Bonamaizón. Y le cometen penal. Sí, señor. Lo vemos otra vez. Acá se lo lleva puesto. ¿Y quién va a aparecer? Giacopetti. 45 minutos del primer tiempo. Y Atlético se ponía
2-0 arriba en el marcador. Algún inconveniente después que no pasó a mayores. Y Atlético Rotondo se ponía 2-0 arriba con la definición de Giacopetti. Ese era el gol número 12. Muy bien. Maxi Rossi tapa Romero. No estuvo Alejandro Martín como titular. Otra vez Benur al ataque. Otra vez Maxi Rossi por izquierda. Va a desbordar el venadense. Va a meter el centro y va a aparecer Salazar para a los 10 minutos conseguir el descuento. Se ponía tiro. Claro, ocurre que con este resultado y con lo que se está dando en el Ortondo, Benur entraba en promoción. Si me falta mucho, no podía salir de esa zona. Ahí estaba entonces el gol de el tesoro. Y aquí va a llegar la expulsión infantil de Mendoza. De Mendoza, exactamente. Estaba amonestado. La vamos a ver otra vez. Pero se va bien expulsado a Mendoza. Ahí está. Sí. El árbitro fue Kuhn. Y va a aparecer un especialista en tiros libres. Va a aparecer la Pietra para poner el 3-1. Y ahora sí casi sentenciar el pleito en cancha de Benur. Que es un par de partidos ya que no puede levantar cabeza. Y después fíjese esta jugada. Centro, sale el arquero y allá hay una agresión a lo lejos de Domínguez. Y el árbitro va a mostrar la tarjeta roja. Fíjese Domínguez. Y aparte, penal. Se lo llevó a el arco. Bueno, ¿y quién va a patear el penal esta vez? No, va, no, va otra vez la Pietra. Giacopetti ya no estaba. Y pone el 4-1 para la definición. La muy buena victoria de Atlético Lortondo sobre Sportivo Benur, entonces 4-1, gran campaña de Atlético Lortondo. Por ahora, Sportivo Benur no puede levantar cabeza. Recordemos que había jugado el torneo argentino C. Sí. Y bueno, viene realmente muy, pero muy mal Sportivo Benur. Y lo mismo que el año pasado, recordemos que el año pasado le había ido de buena manera con una primera rueda realmente fantástica, donde después se aseguró la permanencia casi de manera tranquila hasta el final. Claro, no pudo llegar a las zonas de clasificación, sí, pero tampoco sufrió nunca el tema de la promoción. Bueno, hoy está ahí. Exacto. Ya vamos a ver cómo han quedado los números de la venadense. Antes de irnos a la pausa, después vamos a contar algunos de los pases de Liga Deportiva del Sur, porque hay algunos equipos que han tenido algunos refuerzos y que seguramente los podrán utilizar el próximo domingo, ¿no? Sabemos los pases que estaban habilitados ya para este domingo, si bien hubo clubes que anotaron a algunos jugadores, pero bueno, no nos mandaron la información si están cuáles son los nombres, uno por lo menos ha ido sondeando para manejarlo, ¿no? Sabemos los que van a jugar el próximo día, los que estaban para jugar este domingo, ya lo vamos a repasar. Ahora vamos a hacer una pausa y después de ella seguimos con más de Liga Benadense de Fútbol. No se pierdan el partidazo entre Unión y Cultura de Murphy y Sportman de Villa Cañas. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Clavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Gracias por volvernos a elegir. Gracias por confiar nuevamente en nosotros. Por saber
que seguiremos trabajando para el bien de los firmatenses. Este es un empuje para seguir proyectando, para seguir creciendo, para seguir siendo una de las ciudades modelo de esta provincia. Vamos a seguir con más fuerza. Vamos a seguir pensando en todos. Cosechadora Vasali AX7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Vasali que nunca. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. Tercer bloque del día después, nos resta compartir varios compactos de la Liga Benadense de Fútbol, pero como sabemos se ha abierto el libro de pases en todas las ligas, sí, en las cuales cubrimos habitualmente, y en la Liga Deportiva del Sur hay algunos jugadores que ya podían jugar este fin de semana, que ya estaban inscriptos. Sí, ya se abrió y ya se cerró en Liga Deportiva del Sur. Exactamente, no es que porque se suspendió, sigue abierto. Quizás aquellos que anotaron sí tienen la chance. Hay un tiempo como para acomodar los papeles para que estén en regla para poder jugar el otro fin de semana. Muy bien, pero ¿quiénes son los que mandó la Liga Deportiva del Sur? Bueno, a través de un mail. Bueno, a través del mail, el primero es Facundo Lucini, que estaba en Federación de los Quirquinchos, figura para argentino. Bueno, decían que iba a jugar a Firmat, ¿no? El dueño del pase de argentino vuelve a argentino. Bueno, Firmat estuvo entrenando, sí, pero me dicen que no va a jugar en Firmat, ¿eh? No. Bien. Va a jugar en Firmat, dale. Maximiliano Buleri, de Atlético Pujato, de la Casildense, de Sportivo Álvarez. Volante conocido de la Liga Casildense, que jugó mucho tiempo en Pujato. Abel Antonio Escampino, jugador de Juventud Porredón, que va a jugar en Carreras Athletic Club. Ese es uno de los pases, sí, más resonante, ¿no? Más resonante, me parece, ¿no? Federico Svin, de Estrella del Sur, que va a jugar en Rivadavia. Sí, vuelve después de una sanción de casi 2 años. Vuelve a hacer fútbol para Rivadavia. Bueno, acá hay un chico, Ulises Navarro, de Carlos 12, que para Argentina. Para inferiores. Argentino. Para inferiores. Después tenemos David Hess, de Federación Sporting. Claro, estaba jugando en Rosario, el pase de la Federación, el Toro G es un goleador reconocido que jugó para Federación, pero esta primera mitad estuvo jugando en Rosario. Bueno, eso va a ser rival de Firmat el próximo día domingo. Exacto. Emiliano Bava, el jugador de Olimpia, categoría 86, que va a jugar en Sporting. Otro rival de Firmat. Sí. Facundo Emanuel Barrios, de Pablo VI de la Rosarina, va a jugar en Acebal. Y bueno, también estaba Leandro, o sea, oficial solo, de Leandro Romero Royán, de San Martín de Chopeta Firmat, que ya jugó. Sí, ya jugó. Y bueno, veremos, porque hay que decir que en carreras también va a estar Cervite. Delantero. El delantero. Que fue, San Martín. San Martín, que fue ofrecido a Firmat y a Carreras. Sí. Bueno, finalmente va a ir a jugar a Carreras. No estaba para este domingo, seguramente estará para... Ahora jugar este, no para el... Quizás para este domingo, ¿sí, no? Claro, no estaba para el anterior, así que... Exacto. Seguramente. Y bueno, Molinero sumó a un arquero y a un delantero. Después de que marca que Independiente sumó un volante de Rosario, que se estuvo sumando esta semana, bueno, que tendrá que acomodar los papeles para estar el fin de semana. Bueno, a estos equipos les vino bien la suspensión. Claro, para acomodarse. Y Argentino sumó o anotó a un jugador oriundo de Tucumán, que es un volante, que está todo acomodado para que durante esta semana se termine de arreglar. Veremos si el próximo fin de semana ya estará... a cargo del cuerpo técnico, volante, que me dicen que puede jugar por afuera y también como lateral en la defensa. Firmat está haciendo la misma gestión que hizo hace un año. ¿Cuál? Por Matías Paulucci. Hace un año le fue bien. Volvió, ¿no? Volvió en la segunda parte del año. ¿Pero ahora? ¿Y ahora? Espera, o la misma que hizo a principio de año también. Claro, exactamente, sí, exactamente. Pero me parece que no, ¿eh? Yo creo que no. Bueno. Por lo que uno puede hablar con el protagonista, ¿no? Bueno, sí. Si tenés la palabra del protagonista, bueno, está todo... Casi veremos, dicho, ¿no? ¿No? También sabe de la pasión que siente por el fútbol y por su club. Muy bien, vamos a ver Peñarol del Ortondo, Lisandro. Vamos a compartir entonces lo que fue la derrota de Peñarol contra Newbery. Partido por la promoción, hoy por hoy, ¿no? Sí. El árbitro es Pablo Campo. O descenso directo. Está bien. Bueno, un equipo que luchó el campeonato pierde, y uno que viene de la B. Bien, vamos a ver entonces compartir las imágenes y los goles. Claro. A los 6 minutos... va a llegar la apertura de el marcador para Jorge Newbery.
Herbot, el defensor, que pone el 1-0. A los 6, el aviador de Rufino. Empezaba a ganar en su visita Peñarol, solo Herbot, un penal en movimiento prácticamente. Después le digo cuál es el nuevo refuerzo de Carlos 12 de Cañada de Lucle. Mira el festejo. También va a ser protagonista, ya con la lluvia a los 41. Con la Rana estuvimos en el Murphy, muy cerquita del Hortón, sí. No cayó una gota. Pensando de que se venía. Penal, se lo lleva puesto el jugador de Peñarol. ¿Y quién va? Herbot, mucha carrera para asegurarlo. El penal lo cometió, ya te digo quién, ¿eh? Pérez. Que después se va a ir expulsado. Bueno, bajo un diluvio, Newbery daba la nota, ¿no? Sí, escuchábamos por la radio el resultado parcial y a todos le asombraban la diferencia de Newbery, donde parecía que era la levantada de Peñarol de local, ¿no? Pero en el segundo tiempo va a descontar Peñarol con este gol de Tibaldi. ¿Cuánto que le cuesta hacer un gol a Peñarol? Mirá. A los 16 ponía el descuento, 2-1, todavía ganando Newbery. Ahí vemos la pelota, me imagino cómo esa pelota nadie la podía controlar ahí. Mirá, cómo baila. Y ahí llega para poner el 2-1 Tibaldi. Una lástima cómo va a quedar la cancha de Peñarol. Fíjense cómo está allá. Ahí va a llegar. Fíjense cómo está la cancha de Pérez, que ya tenía amarilla. Más amarilla lo van a terminar expulsando. Se queda con 10 Peñarol. Me parece que es por la falta, por esta falta que va con las dos piernas para adelante, me parece. Sí. Pero no lo toca. No lo toca. Podría ser. Tranquilamente no lo podría haber molestado. Es más, fíjate lo que va a pasar ahora. Y encima va a llegar la expulsión. Ya te digo de quién. A ver, el expulsado en... O sea, los dos con 10 ganando, sí, pero Peñarol. Mira, para mí no 2-1 por número 15. No, pasa como de largo. Para mí no lo toca, pero bueno. ¿Y encima? Y encima va a llegar, ahí sí, el empate de Tibaldi a los 21, doblete. Era Plaza el expulsado. Para el jugador de Peñarol. Qué buen cabezazo metió. Buen anticipo. Para poner el 2-2, parecía que Peñarol levantaba. Pero, o no te sale una. Pero la van a perder y le va a quedar la pelota a Canelo para poner con este golazo el 3-2. ¿Dónde la pone, Para. La cancha, ¿cómo estaba? Newbery de Rufino, ya 3 puntos importantísimos para el sur de la provincia. Ahí está el gol de Canelo. Fue victoria, entonces, de Jorge Newbery. 3-2 sobre Peñarol de El Hortondo. No levanta cabeza. Peñarol, bueno, que venía levantando, ahora sufrió una inesperada derrota de local. Muy bien. Me dice Hernán con el mensaje de texto que lo que digamos, decíamos de Lucini. No pase vuelo argentino, no puede ir a otro equipo de Liga Portuguesa. E Interclub, claro. Exactamente. No se podía. Por tanto, Lucini, el único lugar que puede jugar. Hoy por hoy puede jugar argentino o volver a salir. Yo se puede, tendrá la posibilidad de salir a otra liga. A otra liga. Pero si no, solamente podría jugar aquí en Argentina. Liga Casilense o Liga Interprovincial. Liga Interprovincial, decía Carlos 12. Sí, a ver. Ha sumado un nuevo refuerzo a Jair Rucci, volante central, que viene de jugar en la Emilia, torneo argentino B, que supo jugar. Aquí lo vimos en Eduardo Jardín de Villa Mugueta, cuando vino Vázquez y esa camada de jugadores que provenían de Rosario Central, que se sumaron al conjunto de Villa Mugueta. Bueno, Jair Rucci junto a Grech, junto a Giuliani, junto a Barrera y a Carlitos Dulcich, el arquero, son los refuerzos que tiene el equipo Damián Machetarra, que está preparándose con amistosos. El juego empató 1-1 con Sportivo Bombal. Bueno, qué duro que es para estos equipos estar tanto tiempo sin jugar, después no clasificar, ¿no? Sí. Porque están más de un mes. ¿Cómo lo diagramás? Es complicado estar un mes sin competencia prácticamente. Sí. Bueno, podemos hablar algo de Cafayate. Pueden juntar rivales también para prepararse porque están en competencia. Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, me mandan una fotito aquí de varios amigos que están en el Club Atlético San Martín en Chovet. Totó, Verdi, Toner, bueno, varios amigos ahí. Veo alguno más ahí que ya le voy a mandar un saludito. Le mandamos un gran saludo mientras miran el día después. Los invitamos a ver ahora lo que pasó con Jorge Newbery de Venado Tuerto.
que enfrentaba a Hugues, que venía de una muy buena victoria, el equipo celeste. Así que vamos a ver lo que pasaba entre Jorge Newbery y Hugues. Muy bien, ahí está. Vamos a ver este partido entonces entre Newbery y Hugues. Vamos a ver este tremendo gol de... ¿De quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Fran Ulrich? Exactamente. ¿El nombre de Maggiolo? Jonathan Fran Ulrich. Vamos a ver el gol en realidad con el cual Jorge Newbery le ganó a Hugues. Un gol contra cero. Ahí está el gol de Fran Ulrich. Qué error en la defensa. Y después lo aprovecha nada más ni nada menos que Jonathan Fran Ulrich para poner el 1-0 y la victoria de Jorge Newbery. 1-0 sobre Hugues. Buena campaña también de Jorge Newbery. ¿Qué gol? Número 15. Para quedar segundo, Jorge Newbery. Sí. Vamos a ver con quién juega la próxima fecha. Bueno, tremendo, ¿eh? Lo de Fran Ulrich es tremendo. La capacidad de goleador, bueno, lo dice Lisandro, segundo. No muchos equipos, o no muchos tenían en cuenta a Newbery dentro de los 7 o en esta ubicación. Bueno, de a poquito se metió con una base que ya está dando sus frutos del equipo Celoria, ¿no? Dentro de un ratito vamos a hablar de San Martín de Chobet. Antes mandamos saludos porque San Martín de Chobet tiene técnico interino, pero aparentemente se va a quedar, así que vamos a hablar dentro de un ratito. Recordemos de que Tafarel, ya el día lunes, martes en realidad, sí, puede ser el técnico de San Martín de Chobet. Bueno, ya vamos a hablar de la franja, pero ahora vamos a ir a la localidad de Murphy. Fuimos con Hernán, antes de poner el resumen, fui durante todo el año. Sí. Bueno, realmente los primeros tiempos, o en varios de los partidos de Unión Cultural de Murphy, nos vemos aburridos. Se aburría. Bueno, tuvo que ir Hernán para que veamos un tremendo partido entre Unión Cultural y Deportes. Vamos a verlo. Dale. Vamos a ver entonces lo que ocurría en cancha del Celeste. Un campo de juego que se ve en buenas condiciones, después de la inclemencia de mucha lluvia caída durante los últimos tiempos. Querían cuidar el campo de juego, no se pudieron poner de acuerdo. Bueno, el ingreso de Sportman con Nacho Aramburo dentro del once inicial, en el arco, defendiendo al conjunto de Villa Cañas, vestido de negro, el celeste de azul, un azul marino, el conjunto de Unión y Cultura, que estaba entrando en su campo de juego. Una buena cantidad, Emiliano Aramburu yendo a ver a su hermano, aprovechando que no había fecha, de que no había fútbol en la liga. Bueno, se acercó al Ángel Carrica para ver este partido. Partido que en el arranque, esto es muy rápido, porque en el arranque vamos a ver situaciones para Unión y Cultura. Con Fernández, Mera Costa al centro, Argüello y gran tapada de Emiliano Aramburu. Iban 2 minutos y esta aparición. Acosta, lo ve a Argüello por izquierda, la cruza el volante y con los pies Aramburu tapa lo que era la apertura. Sigue Unión y Cultura con Beltrán, aparece Fede Fernández, Gauna, Fernández otra vez, centro y Aramburu se queda con el balón. Presionaba, el celeste tenía situaciones y lo arrinconaba. El tiro de esquina de Fernández, la estirada de Aramburu porque se metía al primer palo. Una más, Acosta tiro libre y mira lo que hace Villalba. Tremenda reacción del volante de Sportman. Yo no sé si se metía o no, pero realmente lo complicaba este remate al arquero. Para mí sí. Y Villalba atento, da el paso hacia atrás. Tanto insistía, iba a llegar. Del córner, la pelota de la peina, el primer palo. Y aparece el Mera Costa. ¿Cuánto iban? 8 minutos. Bueno. El Besuqueiro. Ves a todos cuando hace el gol, ¿eh? Los mejores 15, van 8, pero fueron los mejores 15 minutos de Unión y Cultura en el año. Sí. De local, al menos. La cuarta situación de gol que tenemos en 8 minutos. Beltrán va a aparecer. Luboski para peinar el primer palo y solo el Mere para poner el 1-0. Hay un hincha argentino, Oriolani, que es fanático del Mere, así se lo dedicamos a él. Nos mira siempre. La tranquilidad de este hombre, hasta aquí. Le voy a pedir a nuestro sonidista que preste... Ah, no, ya pasó. Creo que ya pasó. No. ¿No pasó? No, no pasó. Bueno, porque vamos a... Cuando aparezca aquí el técnico Unión y Cultura... Vamos a ver el enojo que tiene el técnico Unión y Cultura. Atención, mala salida de Unión y Cultura. Le queda González el centro y Leon Angeli que no te perdona. Infantil, la primera que tiene el conjunto de Sportman. Se equivoca Rodríguez, ¿no? Se equivoca Rodríguez en la salida. Y aprovecha a los 15. Es la primera vez que llega Sportman. A ver, quiere ser Rodríguez que recupera. Quiere salir, la quiere tirar larga. Bueno, la pierde aquí con González. Vendrá el centro. ¿Quién aparece? David Leon Angeli, un hombre temible en el área chica, que no aparecía, pero bueno, la primera que tiene a los 14
pone el 1-1 parcial, va a sentir el impacto de Unicultura, le va a costar. Ahí está. A ver. Estaba enojadita. Marcelo Trevisón, la calentura que tenía. Y se viene Sportman con Gaitán. Va a buscar por aquí por izquierda. Le va a quedar nuevamente a Gaitán. Y después el cierre de Fede Fernández. De buen partido. Beltrán buscándolo a Argüello por izquierda otra vez. La baja el volante. Atento Nacho Aramburu. Sportman que buscaba aquí en la espalda por izquierda con Gaitán, lo va a entrar a Rivera, el defensor que quiere rematar a las manos de Aramburu. Salida del fondo de Sayavela, perdón, Aramburu. La van a peinar, Rivera que va a ganar, va a llevar, se va a hacer la individual. Engancha, toca atrás, el remate de Bujovic. Se había quedado Unión de Cultura y Sportman ya era más. Habitualmente Bujo no falla de ahí, ¿eh? Habitualmente. Bueno, va a tener otra más. Estaba re caliente Trevisón, ¿no? El empate lo terminó de calentar. El tiro libre de González, atento el arquero. Una para Unicultura va a llegar aquí con Fede Fernández. El cabezazo de Gauna, bien parado Nacho Aramburu. Gran saludo para la gente de Pasión Celeste. El tiro de esquina para Sportman. Nadie en el rebote. Bujovic, mira lo que hace. Y le va a quedar aquí en Apolioto. Qué gol que se pierde Polioto, tremendo. La Bujovic lo hace realmente todo bien. Ahora, qué solo, ¿no? La paró de pecho, picó la pelota. ¿Cuánto tiempo tuvo, no? Ahí, mirá. Para, se acomoda, la agarra de lleno. O sea, ya verá que se estira, pero no puede llegar. Y ahí Polioto, que tenía todo el tiempo el mundo para acomodarse, bueno, define como un defensor, ¿no? Va Unión de Cultura con el centro pasado, nadie que podía empujarla. Pero atención, porque por izquierda buscaba González. Lionel Chile que iba a ganar su marcador. Qué una jugada que parecía tranquila. ¿Qué va a reclamar? Qué buen cabezazo. El de Fernández, Rizzo. La verdad no sabemos todavía. El tema es que Lionel Chile, uno más alto, estaba con uno de los más bajos como Fernández. Y le gana. Y vamos a verlo nuevamente. El centro, fíjense, aquí de Prodan. Mandándolo por arriba. Lucas Prodan, así se llama. Y Lionel Chile ganándole de arriba. Le gana bien a Fernández. Tremendo el cabezazo del arquero. Nada puede hacer. La pone muy lejana del 1 el cabezazo. Iban 40. A ver. Acosta. Va a buscar aquí. Que se va a calentar un poquito. Marco Nato. Va a trabar. Raro Marco Nato. Bujovic. Dos tipos líricos, si se quiere, ¿no? Bueno. Amarilla para el capitán de Unión y Cultura. Los de Unión y Cultura estaban enojados porque no le tiraban afuera los de forma que tenían un compañero, sí, en el piso. Ahí se ve. Después siguió la charla aquí, pero no pasó a mayores, ¿no? No. El Ángel queda explicaciones, espera que dice, se fue el primer tiempo, entretenido, de di vuelta, parecía que lo liquidaba a Unión Cultura, pero se lo di vuelta a Sportman. Atención en el arranque, porque lo va a buscar el conjunto de Unión Cultura, que se adelantó con Lubosque aquí por izquierda, el centro a las manos del arquero. Sí, la participación de Fernández como volante por derecha en el segundo tiempo fue fundamental. Exacto. Pero, porque Sportman va a tener la suya con Rivera. Toca atrás, le va a cargar a González para definirlo. A las manos, a los pies, a Chavera, que estaba bien ubicado. Pudo ser el quiebre del partido. Cerrar el partido, ¿no? Pudo ser el quiebre. Al menos era el tercer gol en el arranque del segundo tiempo, ya, ¿no? La deja pasar el Nagy o le pasa entre las piernas. Mano a mano en el área. Bueno. Bien, Chavera. Atención, el tiro libre. Fernández, Marconato. Gauna, perdón. De a poquito. Unión Cultura lo arrincona, ¿eh? El tiro de esquina, otra vez la hacen corta. Marconato, le va a quedar aquí a Beltrán que hace la cortina. El remate de Zuliani y llega el empate de pelota parada a los 17. Primer gol de Zuliani con la camiseta de Unión y Cultura, ¿eh? Habitualmente marca goles. Sí. Vamos a ver, nuevamente la juegan corta. Marconato que la quiere meter en juego el centro. Hay una cortina ahí de Beltrán, muy buena. Y solo Zuliani. Campeón con Studebaker de Villa Cañada, Zuliani. Y el jugador de Atlético, el Hortón. Sí. Rápidamente. Este cambio me sorprendió. ¿Qué quiere que le diga? Biancotti. De Rivera por Salomón. Me sorprendió. De gran partido hasta el momento. Lo veníamos hablando. Sí, me sorprendió. Atención, porque Marconán se la da Gauna. Mira lo que hace Gauna. Gana. Mete triángulo para el Mera de Costa. Que lo enfrenta al arquero. Lo deja en el camino. Y define para poner el 3-2. Dos minutos más tarde.
Lo da vuelta, tiene cultura, todo alegría. Como lo grita el mere, la gordita. Es muy bueno ahí. Qué bien, Gabo. Qué bien. Ahí el pase entre líneas. Los centrales se van a quedar, me parece. Y la velocidad de Acosta de ganar, de meterse entre líneas. De ganarla a la salida del arquero. Y para poner el 3-2, 19. Se animaba y se ponía contento la gente de Unión y Cultura. La calentura de Sevilla. Bueno, Biancotti, atención. González, Biancotti, Gaitán. Miren lo que va a hacer Villalba aquí. ¿Qué hace? Vender el centro. Mirá cómo la pincha del centro para que vaya Gilleon Angeli y aproveche un error. En el único error de Yoyavero en el partido. Sí, es que es muy bueno el centro. Vamos a ver nuevamente. Y parece que es gol de Leonaggi, el hombre, el delantero lo grita, pero la imagen nos dice, fue de Zuliani, que venía hace dos minutos a hacer un gol. Nuevamente la vemos, a ver, el centro, fíjese, sale el arquero y el balón se la lleva por delante. No tiene nada que ver, pero bueno, es gol en contra del defensor. Partido que ahora estaba abierto, faltaban 25, bueno, dijimos, vamos a tener muchas situaciones y la vamos a tener. Ahí están, que busca para el conjunto de Sportman, aquí, tapa, se llama tremenda la tapada. Villalba, el rebote, le queda a Gaitán otro rebote más. Un flipper dentro del área. Increíble fue esta, ¿eh? Esta fue increíble. Mirá la seguridad de Gaitán aquí. Recibe, pasa el volante, se allá de la chica con todo. Muy bien. Le queda a Villalba, mucha gente en el área, el arco, vuela hacia Llavera, rebota en un defensor. Otro rebote más y después le busca el tiro de esquina cuando parecía que era el 2-1. No tuvo el Pancho Ortigüela en Unión y Cultura, lesionado. Acosta. Lo busca Fernández como un extremo ya Fernández. Busca el penal, el centro atrás, el cabezazo. Y el cierre del defensor. Otra vez, Fernández por derecha, ganando su marcador. Vendrá el centro pasado, el cabezazo. De Gauna. Buscaba, ahí estaba la puerta de Unión y Cultura, con Fernández por derecha. Acosta, otra vez para Fernández, ganando el número 4. Centro atrás, Aramburu sigue con el balón. Mejor. Atención, porque se acerca el árbitro a hablar con el línea. Nosotros no lo vimos, en la cámara no está, pero no, sí, lo vimos hubo... un golpe de Beltrán, una discusión una y a la salida. Una especie de traba. De traba, ¿no? Sí, a la salida de discusión, el número 5 Beltrán le mete la traba. Raro en Beltrán, ¿eh? Raro en Beltrán. Uno de los muy buenos jugadores que tiene una cultura de Mulpi que se la suele caer. Exacto. Se va a ir del partido rápidamente en línea. Tiene un jugador muy importante y una cultura para los que gran partido. Roja directa, veremos bueno, cuál va, cuál dos partidos perderá. Se picó un poco el partido. Acosta acá algo le dice al volante de Sportman. Fernández que busca la pelota parada, el cabezazo por arriba. Trizono que seguía dando indicaciones. Sevilla pedía tranquilidad. Zuliani buscando por izquierda, la bajan. Aramburu quedándose con el balón. Parecía que había tiempo para el empate. Bueno, va a haber situaciones. Va a tener esta. Cufré por arriba. Unión y Cultura que sigue por derecha con Acosta. Probando el individual. Centro pasado. ¡Oh! Es muy difícil. Casi finalmente ver a ese final del partido. Empate 3. Entretenido. De ida y vuelta. Bueno, veremos después en la tabla quién le termina sirviendo más este empate. Lo cierto que fue. Parecía que era Unión y Cultura. Parecía que se iba para Villa Cañas. Fue empate. Y fue, me parece, lo que se vio en el partido. Lo más sensato lo que vimos dentro del entrenamiento, el empate estaba bien, ¿no? Sí, a mí me queda la sensación de que el que más lo buscó fue Unión y Cultura de Mulpi. Sí. Es más, hasta estando con 10 contra 11, me parece que el Celeste fue el que más lo fue a buscar sobre el arco de Nacho Aramburu, que si tendría que haber un ganador, tenía que haber sido Unión y Cultura, que para mí hizo, más allá que sufrió 3 goles y que no jugó muy bien en defensa, hizo el mejor partido en lo que va del campeonato, al menos como local, más allá del empate, con gran participación de Fernández, me parece que el cambio de pasarlo de volante por derecha le hizo muy bien a Unión y Cultura de Mulpi. Me parece que fue junto a Costa lo mejor del equipo. Arruina esta tarjeta roja lo de Beltrán, que también había hecho un buen partido, que viene remontando. No había arrancado bien este volante, que el año pasado tuvo un año fantástico, que ahora venía levantando mucho su nivel y que lamentablemente para Unión y Cultura no lo va a tener por lo menos 2 fechas, ¿no? Había un buen trabajo al lado de Lugoski y los dos volantes centrales, que después, bueno, con la intensidad de buscar el resultado, se abrió, pero bueno, le dio una... Ha ganado su sector, lo había ganado Lugoski, todo el partido. Y Lugoski después prácticamente se encargó de ocupar el lugar de Fernández y
y cubrirlo, ¿no? Exacto. Bueno, y por el lado de Sportman, muy bien Nacho Aramburu de arriba. Yo no sé qué pasa en el tercer gol. Si él se queda, si qué pasa. Hubo el piso. Un desentimiento. Sí. Con la defensa, los centrales, ¿no? Muy lento. Y sí, uno había salido a cortar y perdió con Gauna, que era Cufré. No, Cufré quedó atrás. Bueno, y después apareció muy solo Acosta y definió realmente muy bien. Y bueno, Leon Angeli marcó dos goles, ¿no? Me parece que terminó. Intratable, tocó pocas pelotas, pero las que tocó todas al arco o eran goles o cerquitas de definir, ¿no? Bueno, veremos cómo queda la cancha. Se lo aguantó muy bien, creo que fue una muy buena idea la de que no se jueguen los partidos de reserva. La cancha terminó lastimada, pero no, seguramente la van a recuperar en la semana, sí, con el pasto lógico amarillo después de las tremendas heladas que cayeron. En todas las canchas, ¿no? Nos comentaba el canchero y uno que habitualmente sigue liga por liga en las canchas, bueno, le ha afectado la helada más de lo normal, ¿no? Por eso hay mucho amarillo en todas las canchas. Muy bien, pero estaba muy buena. Sí. ¿Tenemos placas? Vamos a compartir los resultados de la nueva fecha de la primera A de la Liga Benadense. Primero los postergados, vamos a decir, Estudebaker San Martín. Tengo varios amigos que van por Lechona, ¿eh? Teodolina, General Belgrano y Racing Juego de Tundurí. Estos fueron los tres partidos que se postergaron. Van el miércoles, ¿eh? Bueno, Peñarol le ganó, perdió con Ñuble y Rufino 3-2. Con Tupo Redón lo vimos, le ganó a Rivadavia 1-0. También compartimos la victoria de Atlético de Ortondo 4-1 sobre Benur. Unión y Cultura 3, Sportman 3. En realidad todos los partidos que se jugaron los tuvimos. Exacto. Bueno, y la victoria de Newbury de Nueva Tuerto con gol de Fran Oric sobre el Celeste de Hugues. Las posiciones, lo que tiene el asterisco es lo que deben el partido. Rivadavia puntero con 34. Newbury de Nueva Tuerto 31. Tercero que debe un partido, Belgrano con 30. Atlético de Ortondo 29. Teodolina y Studebaker de Villa Cañas tienen 28. Hasta ahí los que junto con Pueyrredón, que también tiene 28. Exacto. Afuera, con un partido menos, el conjunto de Racing con 26. Unión y Cultura 22. Forman 20. 15 para Hugues. 13 para Newbery y Rufino, que salió de la zona amarilla. Exactamente, la zona de promoción en la cual ha caído Benur, que tiene 12. El otro que está en promoción es Peñarol del Ortondo con 9. Juventud Unida tiene 8. Y San Martín tiene 6. Estos dos últimos están en descenso directo, ambos con un partido menos, que de ganar sus partidos, uno lo estaría superando a la Peñarol y el otro empatando. Exacto. La próxima fecha, la 17ª tercera de las revanchas de Estudebaker, recibe a Teodolín. Racing, Unión y Cultura de Murphy. Peñarol visita a Hugues. Newbery y Rufino, Juventud Unida. Atlético Lortondo, Juventud Pueyrredón, ¡qué partido! Belgrano va a recibir a Benur. Rivadavia, Newbery y Devenado. Primero y segundo. Entre semana, sí señor. Y San Martín de Chovet, Sportman de Villa Cañas. Entonces, en la localidad de Chovet, donde, bueno, ya el miércoles que viene va a estar debutando Adrián Saninovich como técnico de San Martín. La palabra interino me parece que va a dejar de decirse en estos días, porque Adrián, el Chichi, como todos lo conocemos, seguramente va a ser el técnico de la franja aquí, a quien, bueno, le mandamos un gran saludo. Es un amigo que me ha dejado el fútbol, así que a él le mando un gran saludo y toda la suerte para este desafío muy difícil que tiene, bueno, al mando de San Martín de Chovet, pero bueno, va a arrancar con un desafío realmente muy difícil, porque no estaba con Adrián Tafarel en el cuerpo técnico y ahora ha quedado como técnico de primera. ¿Se retiró el año pasado o la otra temporada? El año pasado ya no jugó, se retiró con el ascenso. Bien, y él estaba en... Se tendría que haber retirado mucho tiempo antes, pero se retiró con el ascenso, sí. Bueno. Ascendí, dijo. Ascendí, bueno. Bueno. Sí. Y lo quieres dejar nuevamente en la A. Exactamente, lo quieres dejar no a San fácil, Martín en la A. No, bueno, es un hombre de la casa, el cual jugó mucho tiempo ahí, salió campeón con Adrián Tafarel como técnico. Estuvo trabajando en las inferiores de la franja durante estos últimos años. Y bueno, este año se sumó al cuerpo técnico de primera y ha quedado como interinato. Esto se va a oficializar seguramente en los próximos días y va a quedar como técnico de la primera división. Bueno, hasta el 15 de julio hay tiempo de sumar jugadores. Exactamente, veremos si suma algo a San Martín. Recordemos ya había perdido a Zarulite. Y a Romero, exactamente. Exacto. Bueno, ¿les queda algo más? Nada más. Liga Casilense. ¿Las placas tenemos, Liga Casilense? Sabemos que empató. ¿Lo tiene resultados ahí? Sí, si quiere le digo rápidamente. Dale. Bueno, Belgrano le ganamos a Aprendice 4-1. Empate entre América y Pujato 1-1. Atlético empató con Alumni 0-0. Unión Casilense ganó a Huracán 2-1. 9 le ganó a Casilda 3-1. Y empate entre Sanford y Unidos. Aprendices ha perdido nuevamente por Argentino B y se ha quedado sin técnico Daniel Fagiani. Ya no es más el técnico del conjunto de Casilda, así que busca técnico para la Liga Casildense y para el torneo Argentino B. Muy bien, ahora sí, nos vamos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, el próximo día lunes,
A las 10 de la noche estaremos aquí con más días después. Esperemos ya con la vuelta de la Liga Deportiva del Sur al ruedo el próximo día domingo. Que tengan una gran semana. El próximo lunes a las 10 de la noche nos vemos. Chao.